La Biblia. Para miles de millones de personas es una escritura sagrada llena de milagros y misterios. Sin embargo, los nuevos adelantos en la tecnología sugieren que los increíbles milagros tienen una base real. ¿Puede la ciencia revelar la verdad que se esconde tras los mayores misterios de la Biblia? Los secretos de la Biblia, los evangelios apócrifos. En el invierno de 1886, arqueólogos franceses excavan en busca de objetos en la sección cristiana de un cementerio del Alto Egipto. De repente realizan un descubrimiento que hace temblar el corazón de la historia cristiana. Lo que desentierran es la tumba por largo tiempo olvidada de un monje enterrado en el siglo VIII. Pero el verdadero hallazgo es lo que el monje se lleva con él al otro mundo. Por lo visto, los que enterraron al monje cogieron un librito de papiro y lo pusieron con el monje para que pudiera irse a la otra vida con uno de sus libros favoritos. No contiene los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que contiene el de Pedro. Por lo visto, el libro es un evangelio auténtico, un relato de primera mano de la vida de Jesús. Aunque en el texto se afirma que quien lo ha escrito es el apóstol Pedro. Durante cerca de 2000 años, todo lo que los cristianos han sabido sobre Jesús venía de los evangelios de la Biblia cristiana, los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Podría ser este un auténtico relato perdido de la vida de Jesús escrito por Simón Pedro, el que fuera seleccionado como líder de los apóstoles? El descubrimiento causó conmoción en el academicismo bíblico y siguió a medida que nuevos evangelios, evangelios apócrifos, aparecían en numerosas excavaciones. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena e incluso el Evangelio de Judas. Su hallazgo reveló alarmantes y polémicas historias sobre Jesús que fueron suprimidas por la Iglesia primitiva. El Evangelio de Pedro asegura revelar los hechos de la resurrección de Jesús. El de María Magdalena dice que ella quizá fuera la verdadera líder de la iglesia cristiana. El de Judas dice que Jesús pidió ser crucificado. ¿Fueron prohibidos estos evangelios, relatos de primera mano sobre la vida y muerte de Jesús? Si lo fueron, ¿por qué desaparecieron? Mediante la aplicación de tecnología punta como el microscopio de electrones, la prueba del carbono 14, la paleografía y los últimos avances en arqueología, los expertos examinarán los evangelios apócrifos para determinar su edad, su origen y si contienen verdades olvidadas de la mayor fe del mundo. El descubrimiento de los evangelios apócrifos también revela una batalla secreta, ahora olvidada, pero que en un tiempo fue vital. Una batalla por el alma del cristianismo. Por un lado, hay un grupo devoto que reivindica una relación directa y espiritual con Dios con una serie de evangelios propios. Por el otro, una creciente jerarquía del cristianismo ortodoxo que solo acepta cuatro evangelios. El resultado de esta batalla determinará el futuro del cristianismo. Pero en los albores de la fe, no había ni evangelios ni Biblia cristiana. El cristianismo comienza en torno al año 30 después de Cristo, con un grupo de judíos que siguen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Contamos la historia a través de historias y así nació el movimiento en torno a Jesús. Los que rodeaban a Jesús, los pobres, los marginados, seguramente no supieran leer ni escribir, por lo tanto hacían lo que todos hacían. Contar historias. Seguramente las personas hablaban entre ellas. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué dijo cuando lo conociste? ¿Estabas cuando pasó caminando por la calle? ¿Recuerdas la historia? Lo que he oído es esto.
Pasaron décadas antes de que se escribieran las historias de Jesús. Los estudiosos creen que el primer evangelio, el de Marcos, se escribió en torno al 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Jesús. Pero este no era el único evangelio. En torno al año 200 después de Cristo, no solo había los cuatro evangelios, sino que puede que hubiera hasta 50. Con títulos como el Evangelio de Felipe, el de los Hebreos o el Apocalipsis de Pedro. Escritores antiguos mencionaron algunos de estos libros, pero estos evangelios estuvieron desaparecidos hasta fechas recientes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué hoy en día solo hay cuatro evangelios? La respuesta no tiene tanto que ver con la fe como con la política. La Biblia no cayó del cielo, sino que fue consensuada por pensadores cristianos que representaban un punto de vista particular. Lo sorprendente es que la Biblia cristiana, tal como la conocemos, no apareció realmente hasta pasados 300 años de la muerte de Jesús. Y el hombre que decidió su contenido tenía unas poderosas prioridades que poco tenían que ver con la religión. En 312 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino, un pagano politeísta, aseguró haber tenido una visión de la cruz antes de una batalla. Tras vencer en la misma, se convirtió a la religión cristiana, la cual acabaría convirtiendo en la religión semioficial del Estado. Constantino quería aprovechar esta nueva religión para unificar un imperio romano que se estaba desintegrando. En ese momento, el cristianismo era una religión poco organizada, un conjunto de iglesias con diversas creencias y diversas escrituras. El emperador pretendía cambiar eso. Sin embargo, se dio cuenta de que esta gente no estaba muy bien organizada. Y si algo sabían hacer los romanos, era organizar las cosas. En 325 a.C., el emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea para establecer los principios básicos del cristianismo. Reúne a los líderes eclesiásticos más poderosos del mundo para debatir la legalización de una religión cristiana formal. Una de las cosas interesantes que quedan claras es que sobre todo le interesa la unidad. Quiere que la religión cristiana aporte al imperio su base ideológica. La meta del Concilio de Constantino era unificar la fe, tanto en lo religioso como en lo político. Tras varias semanas de debate, los diferentes obispos y sacerdotes consensúan un conjunto de principios que unifican todo el cristianismo y colocan la religión bajo el control estricto del emperador. Entonces utilizó su autoridad para decir: bueno, chicos, se acabó. Las cosas cambiaron de forma drástica bajo el mandato de Constantino. Se produce una redefinición de cómo se va a entender a Dios. Dios es ahora el protector del Estado, que busca utilizar la religión para sus propios fines, para unificarlo todo, porque con mucha disensión no se puede gobernar. Constantino también unificó los evangelios cristianos y los limitó a los que él consideraba apropiados para la religión estatal. Aunque el Concilio de Nicea no estableció oficialmente el contenido de la Biblia cristiana, Constantino dejó claro cuáles eran los evangelios para él aceptables. Encargó la creación de 50 copias de la Biblia cristiana que contenían únicamente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué pasó con los demás evangelios? En 382 después de Cristo, otro concilio eclesiástico prohibió su lectura a los cristianos. Bajo el reinado del emperador Teodosio, todos los demás evangelios fueron considerados heréticos y fueron prohibidos y enterrados. Se arrestó a sus propietarios y en ocasiones se les mató. Había muchos otros textos que muchos cristianos auténticos y creyentes amaban y que debieron de leerse durante mucho tiempo, hasta que salieron los obispos y dijeron: no debéis leer esto, sino que debéis leer esto otro. ¿Qué contenían estos evangelios apócrifos? ¿Qué los hacía tan amenazadores para tener que ser prohibidos o destruidos? Nadie lo supo durante casi 2000 años.
pero el Evangelio de Pedro apareció en el desierto egipcio en 1886. Otros asombrosos descubrimientos tuvieron lugar en el siglo XX, los Evangelios de Tomás, de María Magdalena y de Judas. Estos evangelios apócrifos ofrecen una visión muy diferente de Jesús. Un enfoque distinto de la espiritualidad. Y una versión perdida del cristianismo que antaño llegó a amenazar la mismísima fundación de la propia fe. Durante cerca de 2000 años, los cristianos creyeron que solo había cuatro evangelios y que estos contaban la historia de Jesús de Nazaret. En 1886, el evangelio apócrifo de Pedro fue el primero descubierto en siglos, lo cual sugería la existencia de una historia secreta de escrituras prohibidas. En 1945, un notable descubrimiento desenterró una voluminosa colección de evangelios apócrifos que cambió para siempre la historia del cristianismo. En Egipto, cerca de una ciudad llamada Nag Hammadi, un campesino y sus compañeros encontraron una vasija de arcilla sellada con un valioso contenido de 1800 años. La vasija contenía 52 textos diferentes, con títulos como Los Hechos de Pedro, El Apocalipsis de Santiago y El Evangelio de Tomás. Estos eran auténticos evangelios apócrifos, mencionados por escritores antiguos, pero aparentemente enterrados después de que el emperador Constantino se consolidara en el poder en 325 d.C. Hasta ahora habían permanecido en el terreno de la leyenda. Y quizá la más sorprendente de todas ellas fuera el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es un documento fascinante. Se tradujo del griego al copto y contiene palabras de Jesús. Muchas de las cosas que contiene el Evangelio de Tomás se encuentran también en el Nuevo Testamento, con la salvedad de que el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran una secta de los albores del cristianismo que ponía mucho énfasis en el misticismo y disentía de muchos de los preceptos de la incipiente jerarquía cristiana. Los gnósticos se salvaban por el conocimiento secreto. Eras un verdadero seguidor de Jesús y entendías ese conocimiento. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento y gnóstico significa el que sabe. Eran esencialmente místicos en muchos sentidos. Y si podían encontrar la paz de Dios en su interior, la verdadera humanidad en su interior, ¿para qué necesitaban tener sacerdotes u obispos? Podían hacer las cosas a su manera. En el Evangelio de Tomás, Jesús parece transmitir un extraño mensaje, una enseñanza secreta que es muy diferente de la que ofrecen los evangelios tradicionales. Estos enseñan que Jesús es el único Hijo de Dios. El Evangelio de Tomás sugiere que todos podemos convertirnos en hijos de Dios. Dice, cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y entenderéis que sois hijos del Padre. En otras palabras, si a Jesús se le puede considerar hijo de Dios, también todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Jesús no tiene nada que los demás no podamos tener. Podemos tener el mismo tipo de relación con lo divino, el mismo tipo de unidad con Dios. El Evangelio de Tomás predica la conexión personal con Dios sin necesidad de iglesias organizadas, sacerdotes ni obispos. Muchos sacerdotes y obispos se sintieron ofendidos por los gnósticos, que iban a la suya, que tenían línea directa, que usaban el teléfono rojo con la divinidad. Esto no cayó bien entre las autoridades eclesiásticas. Puede que esa sea la razón por la que el Evangelio de Tomás fue considerado herético.
La independencia de las creencias gnósticas socava la jerarquía eclesiástica. Los gnósticos creen que sus propios evangelios son tan válidos, si no más, que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el caso del evangelio de Tomás, puede que tuvieran razón. Cuando estos evangelios gnósticos fueron descubiertos en 1945, surgió un problema perturbador. Resultó que el evangelio apócrifo de Tomás podía ser más antiguo que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un debate entre los estudiosos en lo concerniente a la fecha del evangelio de Tomás. Lo que sí sabemos es que tenemos papiros muy antiguos en griego del evangelio de Tomás. Y parece que ciertas partes de dicho evangelio son de épocas muy tempranas. De hecho, hay partes que puede que daten de los primeros días de la iglesia. Muchos estudiosos creen que los cuatro evangelios clásicos se escribieron una generación después de la muerte de Jesús, entre 40 y 60 años después de que se produjeran los hechos. Pero el material del evangelio de Tomás puede ser más antiguo, viendo lo simple de su contenido. La diferencia entre el Evangelio de Tomás y el Nuevo Testamento es que el de Tomás solo contiene las palabras de Jesús. No hay milagros, no hay ninguna historia sobre Jesús. El hecho de que el Evangelio sea solo una colección de las palabras de Jesús puede sugerir que es más antiguo y que los elementos narrativos e históricos de los demás son añadidos posteriores. Si el de Tomás es realmente más antiguo que los cuatro clásicos, ¿significa eso que es más fiel al mensaje de Jesús? Y si esto es así, ¿significa eso que la Biblia cristiana está literalmente incompleta? Puede que la respuesta dependa de encontrar la fecha exacta en la que se escribió el Evangelio. El Instituto de Conservación del Museo Smithsonian, o MCI, despliega un equipo de especialistas y científicos para extraer los secretos del antiguo documento. Lo que hacemos es lo que haría un detective. Nuestros científicos examinan el documento con diferentes instrumentos para entender en esencia qué es y de dónde procede. Los académicos buscan pistas de la edad de un evangelio en el papel y la tinta del documento. A veces siento que puedo meterme en la cabeza del creador, especialmente porque los conservadores necesitamos desarrollar una especie de visión de rayos X en retrospectiva. Tienes un objeto enfrente que ha llegado hasta aquí en su estado actual y en su condición actual, y tienes que pensar en todas las cosas que le han pasado. Una pista de la antigüedad del papiro puede hallarse en la propia escritura. En la época de Tomás, la mayoría de la población era analfabeta. Tal vez el evangelio fuera realizado por un escriba profesional. Los investigadores descubren la verdad mediante un conocimiento exhaustivo de los métodos y herramientas de un escriba. Los escribas no son simples escribientes, llevan consigo sus materiales de trabajo, preparan sus tintas en estado sólido y luego van moliéndolas sucesivamente y añadiendo líquido para darles la fluidez necesaria. Es de esperar que haya una cierta variabilidad en el tamaño de las partículas. Y algo muy pero que muy perfecto y muy pero que muy puro y muy uniforme podría ser una señal de que se trata de un material más moderno. Vale, retrocede y sube. Al observar detenidamente el Evangelio de Tomás, se concluye que no era una obra moderna. Pero se sigue sin saber la antigüedad exacta del Evangelio. A este se le practicó la prueba del carbono 14. Sus páginas revelaron que la copia databa aproximadamente de entre el siglo IV y V después de Cristo. Las copias más antiguas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son aproximadamente de la misma época. Pero se cree que deben de ser copias de textos mucho más antiguos, ya que hay referencias escritas a ellos que datan de 150 después de Cristo. La antigüedad exacta del Evangelio de Tomás sigue siendo esquiva y polémica. ¿Es más antiguo y más exacto que los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Hasta que se encuentre una copia más antigua, la pregunta sigue siendo un misterio. Pero sea cual sea la edad del Evangelio, revela una batalla entre dos sectores dentro del cristianismo.
La iglesia tradicional tenía de su lado a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los gnósticos aseguraban contar con el apoyo de la mismísima María Magdalena. Los cristianos creyeron durante siglos que solo había cuatro evangelios que revelaban la vida y el mensaje de Jesús. Pero esa idea cambió a finales del siglo XIX, con el descubrimiento del primero de los evangelios apócrifos. De entre estas escrituras olvidadas, una de las más convincentes se descubrió en Egipto en 1896. Un evangelio con un autor muy sorprendente. Es un evangelio escrito en nombre de una mujer. Y no cualquier mujer, sino aparentemente María Magdalena. María Magdalena es una discípula muy querida por Jesús. Forma parte de su círculo más cercano. Tan solo han sobrevivido unos pocos fragmentos, pero dejan bien claro el verdadero papel de su autora. Si el Evangelio de María Magdalena es auténtico, significa que las mujeres fueron tiempo a poderosas líderes de la iglesia cristiana y que María Magdalena no fue una prostituta reformada, sino la líder de los apóstoles. En una religión dominada por los hombres durante siglos, significa que el Evangelio más importante se escribió en nombre de una mujer. El Evangelio de María Magdalena detalla las enseñanzas secretas que Jesús le cuenta únicamente a ella. Son secretos sobre la vida, la muerte y el cielo. En este Evangelio, Jesús le revela a María Magdalena ciertas cosas sobre la vida en el más allá expresadas en términos típicamente gnósticos. La vida eterna es descrita en los Evangelios clásicos como un paraíso lleno de alegría. Pero en el de María Magdalena, la vida eterna implica un extraño viaje del alma tras la muerte, en el cual la persona muerta encuentra seres angelicales y demoníacos en su camino hacia el cielo. Jesús le revela únicamente a ella este viaje secreto del alma. El Evangelio relata que Pedro, el líder de los apóstoles, se pone hecho una furia cuando conoce esta revelación. Pedro dice, ¿de verdad habló él con una mujer sin que lo supiéramos? ¿Tenemos que cambiarlo todo para escucharla a ella? ¿La prefería él a nosotros? En el Evangelio los apóstoles hacen caso omiso de la denuncia de Pedro y apoyan a María Magdalena diciendo, si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Lo significativo es que había una especie de vínculo espiritual, que a María Magdalena se la consideraba una persona perspicaz, una líder. Alguien con la capacidad de motivar a los demás, y que ese era su verdadero don. Ella entendía el pensamiento de Jesús y era capaz de comunicarlo. Este es un evangelio que ofrece una perspectiva muy diferente de cuál es el mensaje de Jesús y que presenta a María Magdalena como la única que entiende esa perspectiva de un modo que los demás apóstoles no entienden. ¿Pero es este texto un verdadero evangelio? ¿El testimonio de María Magdalena? De ser así, podría cambiar la historia del cristianismo y revolucionar el papel de la mujer en la iglesia cristiana. La clave reside en la antigüedad del Evangelio. ¿Es más antiguo que los cuatro evangelios clásicos? ¿Podría haberlo escrito la mismísima María Magdalena? El Evangelio de María Magdalena se descubrió en 1896 en Akmin, Egipto. La prueba del carbono 14 revela que este texto fue copiado a mano en el siglo V. Pero con el paso de los años, fragmentos de su Evangelio han aparecido en otras partes de Egipto y son mucho más antiguos. Los últimos avances tecnológicos pueden ayudar a clarificar la antigüedad exacta de incluso fragmentos minúsculos de un texto antiguo. El uso de un microscopio en tres dimensiones permite a los científicos centrarse en los detalles que ofrecen pistas sobre su antigüedad. A este nivel de detalle, una muestra moderna de papiro no se parece para nada a un texto antiguo.
Si esto tuviera 2000 años de antigüedad, la superficie no estaría tan brillante. Sería más mate porque las fibras estarían desgastadas y crearían una especie de pelusa en la superficie, casi como una gamuza. Este tipo de pruebas aporta una fecha muy precisa para los fragmentos más antiguos del Evangelio de María Magdalena. Se escribieron aproximadamente en 200 después de Cristo. El lenguaje y el vocabulario también sugieren que se escribió en el siglo II y no en tiempos de Jesús. Por tanto, es muy improbable que María Magdalena escribiera el Evangelio que lleva su nombre. La mayor parte de los estudiosos creen que lo creó en el siglo II una cristiana gnóstica que quería reflejar la autoridad de la apóstol. Desconocemos quién fue el autor, pero es fácil imaginar que detrás hay una voz femenina y que se ofrece una perspectiva femenina. Y puede que suponga el escuchar por fin una voz sofocada en los demás evangelios. Lo que quizás sea más importante es que el Evangelio de María Magdalena revela una lucha de poder por el papel de la mujer en los albores de la Iglesia. La idea del liderazgo de las mujeres es un tema de estudio interesante en la historia del cristianismo. El Evangelio de María Magdalena da testimonio de eso. El hecho de que María Magdalena sea mujer y líder es un concepto revolucionario en los albores de la Iglesia. El hecho de que pueda haber un Evangelio de María Magdalena indica que es verdad que había gente, como los gnósticos, mucho más abiertos a la inclusión de las mujeres como miembros de pleno derecho de la comunidad. De hecho, algunas de las personas de la emergente Iglesia Ortodoxa se quejaron al respecto. ¿Queréis decir que hay mujeres que administran los sacramentos? ¿Que hay mujeres ordenadas entre los gnósticos? ¡Qué vergüenza! Pero a los gnósticos no les da vergüenza. Por tanto, que haya un texto como el Evangelio de María Magdalena concuerda perfectamente con el punto de vista gnóstico. En 1886, arqueólogos franceses que trabajaban en Egipto desenterraron una antigua tumba cristiana con un tesoro extraordinario. Las manos de un monje del siglo VIII aferraban el libro llamado Evangelio de Pedro. Fue uno de los primeros evangelios apócrifos que se descubrieron. Podría ser un auténtico relato apócrifo de la vida de Jesús escrito por Simón Pedro, el que fuera líder de los apóstoles. De ser así, cambiaría la historia del cristianismo, puesto que el Evangelio de Pedro nos cuenta una versión muy diferente de la vida de Jesús. Lo que tenemos es algo muy valioso y muy emocionante. Es una historia temprana, pero alternativa. En el Evangelio de Pedro, los romanos son sorprendentemente compasivos. Dice que Jesús no sufrió dolor en la cruz. Pero la diferencia más sorprendente es que asegura ofrecer un relato de primera mano de la mismísima resurrección. Es el único evangelio que tenemos que intenta contar la historia de lo que pasó durante la resurrección. Todos los evangelios bíblicos hablan sobre los resultados de la resurrección, que la tumba estaba vacía, pero no intentan contar el momento de la resurrección per se. La narración comienza la tercera mañana tras la muerte de Jesús, mientras soldados romanos vigilan la tumba del Mesías caído. El Evangelio de Pedro dice: la tumba se abrió, y aquellos soldados lo vieron, puesto que estaban montando guardia. Y mientras se estaban explicando lo que habían visto, vieron salir a tres hombres de la tumba. Cuando salieron, había dos personas sujetando a una tercera, supuestamente Jesús. Entonces se oye una voz profunda que dice: ¿entonces habéis predicado a aquellos que han muerto? La resurrección finaliza con Jesús y las otras dos figuras elevándose hacia el cielo, mientras los testigos presenciales observan asombrados. El Evangelio termina con una línea asegurando que se trata del relato de primera mano del mismísimo Pedro apóstol. ¿Podría este libro ser obra del principal apóstol, el primer papa? ¿Se escribió en la misma época o antes que los cuatro evangelios tradicionales? ¿O es un relato posterior, una falsificación que pretende hacerse pasar por el testimonio de primera mano de Pedro?
Las pruebas arqueológicas no están claras. El evangelio encontrado en 1886 fue fechado en torno a 700 después de Cristo. 7 siglos tras la muerte de Pedro. Hay fragmentos aparecidos en otros yacimientos que datan de 500 después de Cristo. Todavía demasiado tarde para proceder directamente del apóstol. 14. Nos lo pasaremos en grande encajando estas piezas. Gracias a Dios no me toca hacerlo a mí. Escritores de los primeros tiempos del cristianismo mencionan el Evangelio. Un obispo en lo que ahora es Turquía mencionó el libro por su nombre en torno a 190 después de Cristo. Podemos hallar referencias del Evangelio en el siglo II, pero no en tiempos anteriores. Con toda probabilidad se trata de un texto de principios del siglo II. Y la razón por la que pensamos esto es porque utiliza material de los otros 4 evangelios existentes. Las historias en el Evangelio de Pedro son tan parecidas a las de los otros evangelios que parece probable que simplemente se copiaran. Quien fuera que escribió este evangelio en el siglo II aseguró que era obra de Pedro apóstol para darle una autoridad añadida. Esta era una técnica común en el mundo antiguo. Cuando alguien quería comunicar una idea que según su opinión era verdadera o era importante para el movimiento cristiano primitivo, no lo decía con su propia voz, sino con la de alguien cuya autoridad era reconocida por los cristianos. En ese sentido, no es un testimonio verdadero, sino una falsificación. Pero eso plantea una cuestión tan importante como perturbadora. Si se trata de una falsificación, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo son. No sabemos quién los escribió, pero fueron escritos en nombre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque eran los tipos importantes del pasado. El quid de la cuestión es que casi con toda seguridad no los escribieron ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Muchos estudiosos coinciden en considerar que ni siquiera los 4 evangelios clásicos fueron escritos por los apóstoles que les dan nombre, sino por seguidores de estos. Si los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos por ellos, ¿significa eso que el de Pedro o el de María Magdalena pueden ser considerados auténticos? Los historiadores todavía no ofrecen una respuesta clara a la pregunta. Pero hay elementos en el Evangelio de Pedro que sugieren que no se trata del testimonio de nadie, y mucho menos de Pedro apóstol. La historia que narra contiene material muy sospechoso. En la escena de la resurrección se dice que Jesús y los 2 seres angelicales ascienden hasta más allá de las nubes. Y que detrás de Jesús, en la tumba, emerge la cruz, que habla. El Evangelio dice que se oyó una voz venida del cielo. ¿Habéis predicado a aquellos que están dormidos? La respuesta vino de la cruz. Sí. El Evangelio de Pedro era demasiado fantástico. Con estos tiarrones cuya cabeza atraviesa los cielos y una cruz que habla. O sea, es demasiado pedir que la iglesia primitiva creyera algo así cuando quería aparecer como una institución con los pies en la tierra y cabal. Esa puede ser una razón para que el Evangelio de Pedro no se aceptara como evangelio cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea. Aún así, seguía habiendo grupúsculos de cristianos devotos que consideraban este libro sagrado lo suficientemente sagrado como para enterrarlo con un monje en torno a 700 después de Cristo. Me gusta bastante la idea de que haya un monje que se aferra a este texto, no solo en vida, sino en el más allá. El Evangelio de Pedro fue descubierto en 1886 y es uno de los primeros evangelios que se encontraron. Uno de los evangelios apócrifos más recientes no fue descubierto hasta 2006. Se trata de una escritura que se vio inmersa inmediatamente en la polémica porque se dice que fue escrita por el traidor de Jesús, el Evangelio apócrifo de Judas. El descubrimiento de los evangelios apócrifos en el siglo XX cambió nuestra manera de entender la historia cristiana.
Pero otro descubierto recientemente pone en cuestión los principios básicos de las creencias tradicionales cristianas. En 2000, un documento en papiro es recuperado de un marchante egipcio de antigüedades. Se cree que se encontró originalmente cerca de Nag Hammadi, donde se descubrieron los primeros evangelios gnósticos. Se identifica como el Evangelio de Judas. Judas Iscariote. Cuando se publicó, se le dio mucho bombo a la idea de que Judas era un héroe, que pasaba de ser el traidor de Jesús, como aparece en los evangelios bíblicos, a ser elevado a los cielos porque simplemente ejecutó la voluntad de Dios. En la versión tradicional cristiana de la crucifixión, Judas entrega a Jesús a los romanos y es despreciado como un villano. Pero en este evangelio la historia de traición da un giro para convertirse en una historia de sacrificio personal. Jesús reconoce a Judas como el más sabio de los apóstoles. Todo trata de la relación entre Jesús y Judas. A Judas se le considera un discípulo muy especial. Es él quien recibe la iluminación y el que parece tener una comprensión más perspicaz sobre quién es Jesús. Jesús dice que Judas entregará solo su cuerpo físico a los romanos. Él mismo escapará de la crucifixión y regresará al reino espiritual. Esta es una clara señal de que el Evangelio tiene raíces gnósticas. No creían que Jesús fuera realmente humano. Solo aparentaba serlo, era un espíritu, por así decirlo. Y la idea general del gnosticismo era deshacerse de la túnica, de la ropa, del elemento humano, para poder volver a la forma pura del espíritu. Es una considerable inversión de los términos de los evangelios cristianos clásicos y fue objeto de polémica desde el momento en que se publicó en 2006. Si fuera un evangelio auténtico escrito por Judas, reescribiría la historia y teología cristianas. Pero muchos académicos creen que solo puede ser una falsificación. La idea de un evangelio de Judas Iscariote es tan provocativa que mucha gente se ha preguntado, ¿podría ser que esto fuera una falsificación? Teóricamente, una persona con un retorcido sentido del humor o con ganas de engañar al mundo entero podría coger un papiro viejo y escribir un texto con el que reírse de todo el mundo. El Evangelio de Judas fue objeto de una investigación que duró semanas. A pesar de su origen poco común, los expertos determinaron que no era una falsificación, aunque no fuera tan antiguo como los evangelios clásicos. Los académicos creen que el Evangelio de Judas se escribió entre 280 y 330 después de Cristo, casi 300 años tras la muerte de Judas. No es claramente un testimonio de primera mano, y se escribió más tarde que los cuatro evangelios clásicos, que datan del siglo II. Pero su mera creación pone de relieve el creciente conflicto entre los gnósticos y la iglesia tradicional en torno a 300 después de Cristo. Uno escribe este evangelio y lo atribuye a Judas porque es un modo de conseguir que la gente cambie su opinión sobre todos los personajes. Se cambian todas las reglas del juego. Se pone todo patas arriba para denostar un poco a los apóstoles y ensalzar de algún modo a Judas. Con eso reconfiguras la comprensión del mundo, porque el evangelio de Judas critica duramente la iglesia surgida de las normas apostólicas. Ellos creían realmente que tenían algo en su interior que les facilitaba un acceso directo a la divinidad. Verdaderamente no tenían ninguna necesidad de sacerdotes y obispos. No tenían por qué obedecer a ese tipo de autoridad. Pero el énfasis de los gnósticos en el misticismo y en la revelación personal quizá condujera a su disolución. En lugar de construir una comunidad y ganar adeptos, el selecto círculo místico de los gnósticos empezó a perder influencia política.
Mientras tanto, la emergente jerarquía católica estaba atrayendo la atención de los políticos romanos. Con el Concilio de Nicea en 325, Constantino consolidó las bases del poder de los obispos más ortodoxos y su jerarquía. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan quedaban incluidos. Los evangelios gnósticos quedaban fuera, al menos oficialmente. Es importante tener presente que aunque estos otros evangelios no estén en el Nuevo Testamento, la gente los leyó y les tuvo cariño durante mucho tiempo. ¿Pero qué dice esta evolución histórica del Nuevo Testamento acerca de la legitimidad de los evangelios apócrifos? El estudio de los evangelios apócrifos fue fascinante. Nos ayudan a entender las tensiones culturales por las que atravesaba el cristianismo y cómo las enfrentaron. Es bastante fascinante imaginar qué podría haber pasado en Nicea y después de ella si una perspectiva gnóstica hubiera salido victoriosa. Imagino que la motivación para ser seguidor de Jesús habría tenido un componente más místico, más de reflexión interior. Habría sido una iglesia muy diferente, con características diferentes y un cariz más místico. Pero los gnósticos no salieron victoriosos de Nicea. Y en algún sitio de un monasterio del desierto de Egipto, un grupo de monjes gnósticos debieron de preocuparse por el destino de sus amados evangelios. Supongo que amarían este tipo de literatura hasta el fatídico día que el arzobispo Atanasio de Alejandría anunció a todos los monjes que ya era hora de deshacerse de los libros heréticos y empezar a leer los textos bíblicos. Quizá con un gran dolor de corazón los monjes sacaran estos valiosos libros de la biblioteca de Nag Hammadi, pero no podían destruirlos. Por tanto, los escondieron en una vasija en la que se preservarían para siempre o casi para siempre, al menos hasta que conseguimos encontrarlos en nuestra época y volverlos a leer. Durante milenios, la Santa Biblia con los cuatro evangelios del Nuevo Testamento se ha esgrimido como la verdadera historia de Jesús. Algunos piensan que los evangelios apócrifos revelan el camino que no tomó el cristianismo. Otros creen que ese camino no se tomó por un motivo. Se dice que a veces la historia la escriben los vencedores. Y la idea es que ahora pueden hablar los perdedores. Es valioso escuchar a los perdedores, pero también hay que decir que a veces los vencedores merecen vencer. Siglos después de que fueran enterrados en la arena del desierto, los evangelios apócrifos siguen levantando polémica. Quizás este hecho sea un testimonio del poder de la palabra escrita para la transmisión de la fe, la esperanza y el misterio a lo largo de los siglos y en todo el mundo.